Esta nota te va a encantar. Estoy con Facu de Cementos Macetas. ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Me encanta lo que haces, te felicito. Arrancaste hace muy poquito con estas macetas que son de cemento, ¿no? Así es, arrancamos ya hace un mes. Son macetas de cemento y bueno. Arrancaste y te gustaban las suculentas y de repente dijiste quiero alguna maceta, voy a probar. ¿Cómo fue el inicio de este emprendimiento? Sí, arrancamos primero comprando suculentas y bueno, después decidimos crear nuestras propias macetas de cemento. ¿Cómo es el proceso de creación? Y el proceso es cemento y arena y bueno, lleva todo un proceso de después se deja el secado, que son 2 días, después se lijan, se curan y se pintan. Sí. Esta parte me encanta porque son pintadas a mano, tiene esta parte artesanal que me fascina y que también pueden llegar a ser personalizadas. Sí, se pintan según el cliente lo que quiera, de qué color, cualquier color, y se las pintamos. Me encanta. Y cuencos también, ¿no? Los cuencos son los que salen mucho también, que son pintados en el interior y son para velas o palos santos. Y ahora la última incorporación del emprendimiento de Facu son los banquitos de cemento que me encantan también como parte de deco, están buenísimos. Sí, hacemos banquitos de cemento que son por pedido, que salen muy lindos, son para decoración. Atención como opción, por ejemplo, para souvenir o regalitos, están buenísimos, ¿no? ¿Te los piden mucho? Sí, los que salen mucho son los cuenquitos, que son chiquitos, pero están re lindos, salen lindos. Me encanta, buenísimo Facu, me encantó tu emprendimiento, te felicito. Gracias a Leiva Hermanos por este impulso emprendedor que sigue creciendo, que este emprendimiento arrancó ahora en pandemia. Así es, arrancó en pandemia, estaba hace poquito. Buscándole la vuelta, ¿no? Así es, como todo. Me encanta Facu, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a usted por venir.